El sistema educativo costarricense responde a una formación tradicionalista y las escuelas pequeñas carecen de recursos suficientes para la formación de los niños. No tener los recursos necesarios para dar clases hace que no podamos motivar lo suficiente a los niños para alcanzar un aprendizaje significativo. ¿Cómo hacemos para que las clases sean diferentes, entretenidas y más libres? Decidimos que había que aprovechar lo que teníamos a mano y darle un giro. Creamos el pupitre rebelde. Un pupitre que va en contra de las reglas porque está hecho para ser rayado una y otra vez. Permite experimentar libremente en un espacio más grande y sin miedo a equivocarse. Está cubierto con un material especial, Whiteboard Film, de 3M. Es ligero, flexible y duradero. Convierte las superficies regulares en pizarras blancas. Es una forma innovadora de aprender, práctica y entretenida. No importa si se trata de estudios sociales, español, matemáticas o ciencias, todo es posible. El pupitre rebelde ayudó a que las clases fueran más entretenidas y flexibles. Es un rebelde, pero con una buena causa. El pupitre rebelde, de Whiteboard Film 3M.